Con seguridad, nuevamente frente a los Maldini, y no es poca cosa. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, ya ustedes imaginarán que de todas maneras las cosas no van a estar calmadas en el barrio de Las Lomas. Sigue interceptando a Magdi Lugas porque el personaje de la Tere demanda mucho tiempo. No puedo entrevistarte, chica. Demandan, chica. Estamos en pijama, luego hay que cambiarnos nuevamente. La Tere pues tiene muchas personalidades, todo el tiempo la cambian. Ok, pero quiero acá un detalle, ¿eh? Acá están los pelos de la Tere. O sea, me encantan los bucles, bien hechos. Además, estos de acá son unos cochinos. Siempre dejan todo el baño todo cochino. Son unas pedorras, pues, es la verdad. Nos quedamos sin casa, nos quedamos en la calle. Ahora estamos viviendo ahí, en un lugar muy humilde, pero estamos juntos, que eso es lo más importante. Ahora, Mónica me ha contado que eso ha sido como en Chacarí y la gente también los miraba un poco raro, ¿no? A mí me decía, ¿qué es acá? ¿Qué vienen acá intrusos, no? Por favor. Oye, Joel, devuélveme mi calzoncillo, pe. ¿Cuál? ¡No! ¡Sácame eso de ahí! ¡Un beso a ti! ¡Se huele riquísimo! ¡Ya! ¡Por favor! A ver si nos calmamos. Es hora de descansar. Hemos tenido un día muy duro. Para que te duermas de una vez. Por favor. Estoy muy sensible, por favor. ¿Cómo me atento? Descansa. ¿Eso es obra del mismo Laszlo Kovács que estaba en el guión que tiene calzoncillo en la cara? Quiero que busques la escena. Primero, Eric me tira el calzoncillo en la cara. Ya ese momento. Y de ahí, yo quiero que hagan un primer plano en el momento en que Laszlo vuelve a agarrar su calzoncillo y me mira. Yo creo que no era Tito, era Laszlo. Y sonríe, disfruta y me vuelve a lanzar el calzoncillo. Y me dice, Tere, ya pues. Y yo le digo, estoy muy sencillo. Yo, miren para que vean. Y me preguntan si es el actor o es el personaje por el que favor, ha hecho eso. Ay. La que es la tentada de la serie es Mónica Sánchez. Ella, ¿en serio? Ella se ríe mucho. No se puede, ya como. No se puede con Mónica. Hay momentos en los que tú vas a ver a Mónica en escena así. El cojín puso más enchufes, así que lo siento. Minutos, no, mi belleza primero que nada. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? No me dejas cargar mi teléfono, pues. Te tengo que hacer mis rulos, Joel. Caramba, tranquilo, todo eso soluciona. ¿Qué vas a hacer, sobrino? Oye, sobrino, ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado, hermano. Sobrino, cuidado, que esa carita no sostiene una electrocutada. Tranquilo, cuidado. Ya. Dale, tranquilo. ¿Seguro? ¿De verdad? Sobrino, no te expongas, ¿ah? Camisa loco, tiene harto hueco, pe. A ver, ¿qué vas a hacer, sobrino? Por ahí tienes talentos ocultos, ¿no? Mira ahí que lo haces. Polo acá. Creo que fue culpa de la Tere que eso se incendie. O sea, esos bucles no podían estar sin tenaza y la tenaza tenía que estar porque ahí. Para ella era una urgencia, era como de las prioridades que se tenían que atender en ese lugar, era la belleza. Su belleza. Ella dijo que iba a ir a tirar perfiles por el barrio porque es un barrio nuevo, entonces ella no podía salir con cualquier greña, ella tenía que salir con sus rulos. A ver, uno, dos, tres. ¿No vas a decir nada? ¡Oh, my! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Mi hijo! ¡Charo! ¡Mi bebé se está desmayando! ¿Qué pasa? ¡Se desmayó! ¡Se desmayó de la depresión! ¡Mi hijo es intolerante a la pobreza! ¡Charo! Su hijito, pues no, el hijito de la Tere Junior, está un poco como confundido. Claro, es que es un cambio muy drástico para él, ¿no? Se desmayó. Dijo, ¿desmayó? ¡Oh, my! ¡Oh, my! Dijo, ¡oh, my! ¡Oh, my! Y también la visita de Estefanía, pues como que la descuadró a Tere. Está con muchos sentimientos. Mucho, y la Estefanía que viene a querer impresionarnos y nos deja un televisor. ¿Y un PlayStation? Pero quiero un PlayStation y un televisor. ¡Ay, por favor, Estefanía! ¡Papito! ¡Papito, tenemos la casita de nuevo! Un día antes llegamos y miramos la casa González y fue como
muchos sentimientos para todo. La misma gente de producción también dice que recuerda. A todos nos están viniendo ese déjà vu, es claro. Loquísimo, ¿no? Y la Tere sorprendió con su voto de no vender la casa. Porque cuando pensábamos que ella quería los lujos, pues estaba acostumbrada. Claro, pues no, porque ahora a la Tere le pasa esto, ¿no? Es como que ya se encuentra. Ella quisiera los 5 millones para que le repartan y lance su carrera de vedette, que ya es algo que ya es un pendiente muy importante. Sí. Ella estaba pensando en eso, pero luego tiene que ver el futuro de su hijo, ¿no? Y ella dice, bueno, yo quiero que mi hijo crezca en un lugar lindo, cuidado, con seguridad, nuevamente frente a los Maldini, y no es poca cosa. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Bueno, ya ustedes imaginarán que de todas maneras las cosas no van a estar calmadas en el barrio de Las Lomas. De la quemada de choza, de la chocita, ¿no? ¿Cómo fue? No, ese día fue Ranger, hacía un frío ahí, hacía un frío fuerte. Pero yo digo que la unión hace la fuerza y yo creo que hay equipo acá. Entonces era como que todos poniendo de nuestra parte para sacar adelante la escena, delante y detrás de cámara, y así que creo que salió algo muy lindo. Ahora, ¿esa escena sale en una o puede ser así? Sí, salió en una. Ajá. Porque si no, imagínate, otra vez teníamos que quemar la choza. Pero igual acá nerviosos, ¿sabes? Pero igual nervioso. Igual se había previsto todo, estaban los bomberos ahí, pero cuidado. Pero sí estábamos nerviosos. 8:40 de la noche, al fondo hay sitio, no se lo pierdan.